Cuando oímos la palabra conservación, algunos creen que se trata de un término ajeno al turismo, aventura y diversión. Pero su significado es mucho más que eso. Engloba desde la protección hasta la convivencia de diferentes especies de un mismo ecosistema. Soctapata se encuentra en una de las zonas con mayor variedad de riqueza natural de los Andes tropicales, por lo que el espacio para la aventura está más que asegurado siempre y cuando se realice respetando la naturaleza. El ecoturismo tiene un gran potencial en el Perú debido a su biodiversidad y accidentada geografía. Es una alternativa sostenible a las actividades extractivas tradicionales que dañan el ecosistema. La naturaleza, clima y buena compañía nos abre paso a disfrutar de actividades fuera de lo común dentro del bosque nuboso, como contemplar a nuestra ave nacional mientras caminamos entre los senderos de este impresionante espacio natural. Las actividades ecoturísticas de la mano con la investigación permite que el visitante genere conciencia y obtenga información valiosa sobre el estado del ecosistema en el área de conservación, como las imágenes de las cámaras trampa que muestran una disminución de ciertas especies en comparación de años anteriores. Es posible que la protección de la naturaleza se convierta en uno de los protagonistas del turismo en el Perú. Soctapata muestra varias alternativas de desarrollo social y económico para la provincia de Quispicanchi. Sin embargo, continúa viviendo bajo la constante amenaza de actividades extractivas económicamente rentables, pero que imponen en riesgo la naturaleza del lugar. La diferencia es que el plan de manejo de un área de conservación incluye beneficios directos e indirectos a las comunidades aledañas, permitiendo el aprovechamiento de los recursos para futuras generaciones. Hoy no se puede entender desarrollo sin considerar la educación, sin considerar la salud, sin considerar el conocimiento compartido, qué es lo que sucede en tu entorno, tanto con tu vecino como la naturaleza misma. Y el desarrollo sostenible, por lo tanto, es la generación y el crecimiento del bienestar general y entendiéndolo con todos estos conceptos que existen detrás, que permitan seguir haciendo y manteniendo la actividad en el futuro. Es decir, cualquier cosa que yo hago hoy para generar este desarrollo no puede perjudicar el desarrollo del futuro. Disfrutar de la selva depende de uno mismo, ya que carece de comodidades y no siempre las condiciones serán las ideales, pero probablemente reúne ingredientes de sobra que te harán vivir una experiencia que siempre recordarás. Se trata de abrir la mente y conectar con la causa de quienes están haciendo algo tangible por el futuro de nuestro planeta. Soctapata es un espacio para alejarse del caos y la nueva normalidad. Nos invita a desconectarse y disfrutar de sus impresionantes vistas y riqueza natural. Sumergirnos en las cristalinas aguas del río Saucipata, que nace en ese mismo lugar, es refrescante, divertido y te devuelve a la vida. Asumir el reto de caminar entre sus senderos en una exploración dentro de sus más de 9.000 hectáreas y ser testigo de su impresionante diversidad es algo mágico. Durante nuestra estadía, compartimos momentos de compañerismo y adrenalina al máximo. Acompañamos al equipo de investigación y fuimos testigos de hallazgos importantes. Realmente, este lugar está lleno de sorpresas y en el momento menos esperado, encontrarse con algún animal salvaje te quitará el aliento y te hará olvidar completamente todos tus problemas. Desde la primera vez que visité Soctapata, ya en el 2013, me permitió descubrir la importancia de la naturaleza y conservar nuestro planeta. Quizás el ecoturismo puede sonar peligroso, pero quedarte sin disfrutar de la experiencia de ir a lugares como Soctapata es algo de lo que te vas a arrepentir
toda tu vida.